Por la aceleración de la inflación, el aumento de los alimentos, particularmente es que el gobierno nacional ha lanzado el bono para los jubilados de 12 mil pesos, que lo van a cobrar de manera automática, pero sí hay que hacer varias salvedades o dar bastante información respecto de esta otra asistencia, la de 18 mil pesos que le corresponde a trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales de categoría A y B. Y bueno, de eso vamos a estar hablando justamente, sobre cómo inscribirse, hasta cuándo tienen tiempo, qué datos deben dar a conocer cuando se inscriban. Estamos en contacto con Carlos Gallo, que es el jefe regional Cuyo de ANSES. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Daniela. ¿Cómo estás? Bien, bueno, muy bien. Bueno, cuéntenos, porque hemos estado más temprano ahí en Eusebio Blanco, veíamos gente haciendo cola y nos decía que en algunos momentos se han encontrado con la página saturada. ¿Han tenido alta demanda? ¿Se está dando esta situación ahora? Bueno, sí, Daniela, empiezo por el final y después vamos con las aclaraciones bastante interesantes porque viste la separación entre el refuerzo de los jubilados y de los trabajadores. Pero sí, por supuesto, se hablaba ayer incluso en la conferencia de prensa acá en Buenos Aires, la dificultad, ¿no? Millones y millones de argentinos ingresando a la web por esta nueva política pública. Así que yo repito un poco la observación que hacía la directora ejecutiva Fernanda Raberta ayer, ¿no? En estos horarios están nuestras oficinas abiertas, así que el sistema tiene la sobrecarga lógica del trabajo cotidiano operativo de la ANSES. Así que por ahí la recomendación sí es, después de las 14 horas, cuando ya se cierran nuestras dependencias, los fines de semana está menos estresado el sistema con los ingresos externos. Así que bueno, esa recomendación, digamos, no se está trabajando fuertemente desde el área de sistema. De alguna manera estaba, digamos, se analizaba en los últimos días que podía suceder esto, porque son millones de ingresos simultáneos. Así que bueno, eso como una recomendación para quienes estén viendo en este momento. Igualmente y, tienen bueno, tiempo, Carlos, ¿no es cierto? ¿No es necesario que todos se inscriban durante estos primeros días? ¿Hasta cuándo hay tiempo para poder registrar los datos y poder percibir este bono de 18 mil pesos en dos cuotas, si es que realmente están contemplados en este grupo? Bueno, bien. Bueno, entonces, digo, vamos a ir a... Es el bono para trabajadores y trabajadoras informales, bien decías vos, monotributistas categorías A o B, monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares pueden acceder, son 18 mil pesos en dos etapas, son 9 mil pesos que se pagan en el mes de mayo y 9 mil pesos en el mes de junio. Este refuerzo requiere obligatoriamente la inscripción, a diferencia del de jubilados que se paga de manera automática. Requiere la inscripción y tiene una etapa, bien decías vos, no es obligatorio que ingresen todos hoy. Estamos, desde ayer se habilitó la primera etapa, que es para validar los datos personales, actualizar. Hubieron algunos hechos desafortunados, ¿no? Recordemos con el ingreso familiar de emergencia, así que en este caso este refuerzo, que no es igual al ingreso familiar de emergencia, pero sí estamos un tanto más cuidadosos, así que bueno, requerimos en estos días que validen sus datos, que actualicen su teléfono, su mail en mi ANSES, en el caso de que tengan alguna dificultad para crear la clave de seguridad social, que cada vez es más simple igual, pero por supuesto que pueden acercarse a nuestras oficinas. Vamos a estar trabajando fuertemente en estos días, ¿no? Pero hasta recién el día 28, el próximo jueves, van a tener que ingresar nuevamente para llenar la declaración jurada, en la cual van a cumplir con algunos requisitos y van a expresar su voluntad de querer percibir este refuerzo y van a tener que seleccionar la CBU. Así que la inscripción va a estar abierta hasta el día 7 de mayo, igualmente, pero digamos, en este cronograma, desde el día de ayer, desde el jueves 21 y hasta el jueves 28, van a poder validar, actualizar sus datos personales, validar esos datos personales, para que recién el 28 puedan llenar esa declaración jurada y seleccionar la CBU en donde van a poder percibirlo. Así y en que, la declaración jurada, Carlos, ¿qué van a tener que colocar además? ¿Tiene que ver, digamos, con la declaración de los bienes que tienen algunas personas, más allá de la situación en la que se encuentren? Por ejemplo, un trabajador informal en este momento, pero que tenga propiedades a su nombre, ¿va a poder cobrar esta asistencia de 18 mil pesos?
Bueno, sí, Daniela, son como sucede con otras políticas públicas, sí, por supuesto que tiene un filtro socioeconómico. Acá, digamos, uno de los requisitos es que los ingresos o los consumos que hayan tenido por tarjeta de débito o crédito en los últimos 6 meses, el promedio mensual no dé más de 2 salarios mínimos vitales y móviles. Estamos hablando de 77.880 pesos, pero fuera de eso, el resto de la validación patrimonial va a requerir, por ejemplo, que no tengan un vehículo 0 kilómetro que haya sido adquirido el último año, digamos, o que tengan 2 vehículos, por ejemplo, que no tengan embarcaciones, que no tengan aviones. Bueno, son algunos requisitos del resto bastante exigentes, digamos, ¿no? Pero sí, eso por dar un ejemplo, ¿no? Que Claro. tengan más de 2 propiedades o 2 propiedades o más, que no tengan un vehículo que tenga 1 año de antigüedad o que no tengan 2 vehículos, son algunos de los filtros que se van a evaluar. Para que, bueno, para que este refuerzo también no es el dinero de las arcas del Estado, así que realmente llegue a quien está atravesando una situación difícil, ¿no? Y en cuanto a los jubilados, aproximadamente, ¿qué cantidad de jubilados va a percibir los 12 mil pesos en Mendoza? ¿Tienen esa información? Bueno, no tenemos, Daniela, la información precisa. Es el 85% de los jubilados y pensionados quienes cobran hasta 2 haberes mínimos en el país. Esa proporción se replica en Mendoza. Son cerca de 300.000, ronda los 300.000. De los 340.000 que tenemos en la provincia, estamos hablando de su gran mayoría, no tenemos el número exacto. Sí, importante aclarar, Daniela, que es un bono que se paga no en 2 etapas, como se paga el de los trabajadores. El de los jubilados es en una sola etapa, durante el mes de mayo. No hace falta realizar ningún tipo de trámite, Daniela, también para evitar Las las estafas. estafas que comentan exactamente en estos momentos que salen algunos pagos extraordinarios. Es un refuerzo de 12 mil pesos que se va a pagar en el mes de mayo, es independiente del que se está pagando a quienes cobran hasta un haber mínimo durante el mes de abril y que estamos pagando en este momento. Así que en el mes de mayo, quienes cobran hasta 2 haberes mínimos, estamos hablando de 65.260 pesos con 80 centavos, quienes perciben hasta ese monto van a recibir el bono, este refuerzo, de manera automática para los DNI terminados en cero el día 9 de mayo. Y bueno, como solemos hacer nosotros, no una terminación de DNI por cada día hábil. Así que bueno, vuelvo a repetir, en este caso, no hace falta realizar ningún tipo de trámites, lo van a percibir todos los jubilados y pensionados que cobran hasta ahora un haber mínimo. Y bueno, una de las preguntas recurrentes, no, están incorporados, por supuesto, las pensiones no contributivas, la pensión universal para adulto mayor, pensión por vejez, madre de 7 o más hijos, y las pensiones por invalidez también lo van a percibir. Queda clarísimo, ¿eh? Nadie le va a llamar, nadie le va a hacer ninguna consulta, así que directamente los jubilados y todos los pensionados también van a percibir de manera automática, así que no tienen que atender absolutamente a nadie. Esto lo vamos a repetir para despejar porque los estafadores virtuales están muy actualizados normalmente, Carlos. Sí, así es, Daniela. Importante aclarar esta diferencia, ¿no? El de jubilados de manera automática y el de los trabajadores obligatoriamente se requiere la inscripción. Aclaro esto, Daniela, porque con el ingreso familiar de emergencia, que es bien distinto a este refuerzo, quienes percibieran la asignación universal por hijo, por sus hijos e hijas, no requerían inscripción. Acá, todo argentino y argentino, mendocino y mendocina, que quiera acceder a este refuerzo, va a tener que inscribirse y va a tener que expresar su voluntad de querer percibirlo. Y por otro lado, Daniela, también una de las consultas recurrentes, si me permitís, es que no es familiar como el ingreso familiar de emergencia, ¿no? Pongamos un ejemplo generalizador, ¿no? Marido y mujer. Bueno, marido y mujer van a poder percibirlo, no es uno por grupo familiar. Si ambos cumplen con los requisitos, llenan la declaración jurada, van a poder acceder en ambos casos, y es independiente si cobran asignación universal, porque pueden tener hijos o no pueden tener hijos, por otro Claro. lado, pero es compatible con el resto de las prestaciones. Asignación universal por hijo, potenciar trabajo, progresar los y las jóvenes que perciben también este acompañamiento para los estudios, también tienen compatibilidad con este refuerzo. Carlos Gallo, muchísimas gracias por toda esta información. Lo saludamos y le agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes, Daniela. Que Hasta estén bien. luego.